Hola amigos, bienvenidos a En Tu Cocina. Soy el chef Sergio Riveros y hoy vamos a preparar un sándwich delicioso con pollo crocante. Estos son nuestros ingredientes. Pollo, miga de pan, queso parmesano, queso tajado, aceite, albahaca y frutos secos. Bueno, entonces vamos a empezar con este pollito, pero hoy vamos a iniciar con nuestro acompañamiento. Entonces tenemos acá precalentando el aceite, vamos a traer unas papitas a la francesa para nuestro pollito. Entonces vamos a irlas agregando un aceite que ya esté caliente y agregamos acá nuestras papitas y dejamos que se vayan sofriendo. Buena cantidad de papitas para acompañar nuestro sándwich y allí las tenemos. Vamos a hacer también otra preparación para nuestro sanduchito, que es la base de la panada. Entonces, para eso, vamos a sazonar el pollo y vamos a embeberlo un poco en una harina, pero vamos a dejarlo primero que absorba todos los sabores. Entonces, vamos a ponerle un toquecito de sal por los dos lados. Un toque de pimienta y vamos a dejarlo en refrigeración para que vaya tomando estos sabores. No queremos un sabor diferente, entonces también podemos ponerle un toquecito de curry a nuestro pollito y esto es hacer una marinada en seco. Ya una vez lo tenemos sazonado, lo llevamos a refrigeración y de esa manera van a irse madurando un poquito los sabores, los va a ir absorbiendo nuestro pollito y nos va a quedar un sándwich mucho más sabroso. También podríamos sazonarlo y servirlo así al instante, pero si nosotros le damos tiempo a los sabores para que se integren mejor, vamos a tener siempre mejores resultados. Fuego medio, medio alto y vamos a ir dorando las papitas. Ahora vamos a hacer otra de las preparaciones que necesitamos para el día de hoy, que es nuestra salsa pesto. Entonces vamos con aceite de oliva, albahaca, frutos secos y queso parmesano. Entonces tenemos acá nuestro aceite de oliva, le vamos a agregar más o menos media taza para este pesto, aproximadamente media taza, si lo quieren pesar son unos 100 gramos y vamos a condimentarlo con sal, un toque de queso parmesano y albahaca. Este pesto lo podemos utilizar así solito como el día de hoy o podemos combinarlo con otras salsas o mayonesas y nos da de verdad un resultado muy muy interesante para sanduchitos, para diferentes preparaciones como la que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos agregando acá aceite de oliva. Para este tipo de preparaciones siempre es mejor un buen aceite de oliva, el que tengan en casa va a venir bien. Y pueden variar también la hoja. Nosotros hoy tenemos albahaca, pero podría ser, por ejemplo, perejil, podríamos usar salvia y nos va a quedar muy, muy bien. O incluso podríamos usar, ¿por qué no?, una mezcla de hierbas frescas. El pesto tradicional se prepara con piñones, pero los piñones acá son un poquito escasos y su precio es alto, entonces podemos adaptarlo con otras hierbas que tengamos disponibles y nos va a dar también un muy buen resultado. Un toque de pimienta, vamos a agregar los frutos secos, una buena cantidad de queso parmesano y ahora vamos con nuestra albahaca. Es importante que la albahaca la tengamos limpia y que la deshojemos. Entonces vamos a ir descartando los tallos porque aportarían una textura poco agradable y nos podría dar también un tono un tanto amargo, entonces solamente las hojitas, los tallos los descartamos y vamos agregando así la albahaca. La albahaca es muy aromática y le va a aportar un toque de frescura a este sándwich que va a equilibrar muy bien pues
la fritura, la textura del pan que vamos a usar, que es un pan de masa madre. Y así vamos a tener un sanduchito muy rico para compartir en familia. Vamos descartando acá los tallitos. Importante, siempre traten de conservar la albahaca o otro tipo de hierbas sobre una base de agua. Eso va a hacer que tengan una mayor duración y que no se marchiten tan rápido. A veces nosotros vemos la albahaca muy negra o con unas tonalidades que no son tan agradables y se puede ver que la hemos dejado deshidratar. Entonces, esa es una buena recomendación para que podamos mantener nuestra albahaca siempre fresca y con una mayor vida útil. Si vemos alguna hojita que no está tan bonita, no se la ponemos. Eso también nos va a ayudar a garantizar un mejor resultado. Ya casi tenemos listo nuestro pesto. Y vamos acá con unas hojitas más. Listo, ahí estamos. Más o menos unos 50 gramos de albahaca fue lo que agregamos para esta preparación. Y ahora vamos a triturarla. En una licuadora a máxima potencia y vamos a ir checando la textura. Ya le damos una primera procesada. Vamos a ir bajando las hojitas, todo el quesito, lo que se pudo haber subido, para tener una muy buena textura. Vamos a dejar acá licuando nuestro pesto y nosotros vamos a una breve pausa. Ya regresamos en Tu Cocina. Bueno, y acá vamos sacando nuestro pesto de albahaca. Otro ingrediente que también se suele agregar en algunas ocasiones es, por ejemplo, el ajo. Si queremos darle un sabor más potente, yo hoy quería que el sabor que predominara fuera el sabor herbal, por eso no le agregamos ajo en esta ocasión. Lo dejamos acá en un costado. Vamos a tapar nuestra Thermomix y vamos a continuar con el pollito mientras se van sofriendo nuestras papas. Bueno, entonces acá tenemos un poco de harina. A mí me gusta usar una harina de maíz para poderla dar la primera capa del apanado. Aquí lo vamos cubriendo por las dos caras y ahora vamos a embeberlo en leche. Podemos usar también una mezcla de leche y huevo, solo huevo. El día de hoy lo tenemos acá con una mezcla de leche. Sacudimos el exceso de harina y lo embebemos. Y por último vamos a pasar a nuestra miga de pan. A mí me gusta mucho usar una miga de pan que es muy buena para la fritura, que es el panko. Es una miga de pan japonesa y lo que tiene especial este producto es que es deshidratado. Deshidratan un poco la miga de pan, entonces eso nos va a dar una mejor crocancia y nos va a ayudar mucho en la textura. Vamos a ir retirando esto que ya no vamos a utilizar más. Nos lavamos un poco las manos y vamos a sacar nuestras papitas de la fritura. Entonces, ya casi están. Vamos a alistar acá un recipiente para retirar las papitas y vamos a también disponer siempre de un papel absorbente para que podamos retirar ese exceso de grasa. Entonces allí ya las tenemos, ya empezamos a dorarlas. No es tan conveniente pasarnos en el dorado de las papas o de los productos de fritura porque se pueden presentar las acrilamidas, que es un compuesto que nos va a hacer un poco de daño para nuestra salud.
Entonces así la tenemos, de paso un aceite muy limpio y lo regresamos para la fritura de nuestro pollito. Ajustamos el fuego, una temperatura media, y retiramos para un costado. De esa manera vamos a tener un aceite siempre limpio y nos va a durar mucho más. Bueno, vamos acá con el pollito apanado directamente a freír. Estos dos componentes ya no los utilizamos tampoco. Vamos a retirar y vamos a lavarnos un poco las manos. Siempre que trabajemos con proteínas, sea pollo, pescado, cerdo, siempre es muy recomendable secar, lavarnos bien las manos y secarlas para poder manipular los alimentos de manera segura. Ahora vamos a limpiar un poco el exceso de miga de pan, de harina, para tener siempre una superficie de trabajo muy limpia, y vamos a condimentar un poquito nuestras papitas. Vamos a ponerles una buena cantidad de sal y pimienta. Si puede ser recién molida, mucho mejor. Si quieren agregar otros condimentos como páprica, un pimentón ahumado en polvo, también le da muy buen resultado a las papitas y va a quedar muy, muy sabroso. Nosotros acá lo vamos a agitar un poquito y ya está. Bueno, otro de los componentes clave a la hora de hacer un buen sándwich es un buen pan. Y a mí me gusta mucho, siempre que sea posible, usar un pan de masa madre. Los panes de masa madre tienen una ventaja muy grande, y es que son mucho más saludables para nuestro organismo. Realmente es un pan que nutricionalmente va a tener muchas ventajas a la hora de cómo se absorbe esos carbohidratos y cómo se comporta el azúcar en sangre, y también a la hora de la digestión. Entonces, por eso, si tienen la posibilidad, incorporen el pan de masa madre en su dieta. De verdad que el cuerpo se los va a agradecer. Así va nuestro pollito. Lo queremos dorar un poquito más sin pasarnos. Lo vamos volteando, controlamos la temperatura y vamos a ir precalentando nuestro grill para poderlo llevar ahorita a tostar nuestro pan. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva para que tengamos unos sabores uniformes en esta preparación, ya que usamos un pesto de aceite de oliva y albahaca. También vamos a poner un poquito de aceite de oliva para dorar nuestro pan. Y vamos a ir retirando el pollito. Para eso, una toallita de papel absorbente. Tomamos nuestras pinzas y vamos a sacar el pollito del aceite. Y algo que vamos a hacer es agregarle el queso. Le ponemos el queso en este momento que está caliente. Yo estoy usando un queso pera, pero cualquier queso de su preferencia nos va a venir muy bien. Entonces le ponemos acá un par de tajadas de queso. Y lo vamos a llevar en unos instantes al horno. Entonces vamos a precalentar el horno en este momento. Y vamos viendo cómo está nuestro pan. Todavía le falta un poquito más. En casa, si no tienen mucha costumbre con los productos calientes, preferible tener la precaución de tomar las pinzas para no irse a quemar. Bueno, ya tenemos parte de nuestros productos. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un instante en tu cocina.
Bueno, y vamos a llevar nuestro pollito al horno para darle un mejor fundido al queso. Lo dejamos acá unos minutos y vamos a retirar ya nuestro pan. Vamos a agregarle un poquito del pesto y vamos a acompañar esto de una rica bebida. Entonces vamos a preparar un juguito de lulo con una pulpa espectacular que ya viene lista. No necesitamos colar y nos da las porciones perfectas. Entonces la hacemos con un toquecito de agua. Vamos a traer nuestra pulpa de la nevera. Y vamos a agregarla a la licuadora. Cortamos un poquito el empaque y vamos a hacer un rico jugo de lulo para esta preparación del día de hoy. Bueno, y si no les gusta agregarle azúcar, no es necesario, acá la vamos a tomar sin dulce, que sea muy saludable, pero los que quieran pueden ponerle un toquecito de azúcar, stevia, fruto de monje o el endulzante que más les guste en casa. Siempre con moderación. Agregamos allí la pulpita y vamos a licuar. Botemos ya el empaque. Y le damos máxima potencia. Unos segunditos. Y ya tenemos nuestra bebida lista para este sanduchito de pesto y pollo. Dejamos acá en un costado nuestro vasito y vamos a servirlo. Algo que me gusta mucho de licuar las pulpas congeladas es que de una vez nos queda el juguito bien, bien frío. Entonces eso es una ventaja muy chévere. Y bueno, vamos a empezarnos a preparar para este sanduchito. Ya tenemos dorado nuestro pan, ya tenemos el pollito frito y lo estamos gratinando y vamos a ir disponiendo ya en la tablita de presentación nuestras papitas. Si quieren también le pueden poner un toquecito de pesto para las papas o le pueden poner una salsita picante para los que no pueden dejar de lado el ají. Pues acá no combina tanto con las papitas, pero sí con una salsita picante. Entonces vamos a traer ya nuestro pollito del horno y vamos a empezar a ensamblar este sándwich. Siempre, siempre bien protegidos, que el calor no vaya a pasar de nuestro refractario al molde. Entonces vamos a ayudarnos acá con unas pincitas. Apoyamos un momento nuestro refractario y ya logramos fundir el queso, que era lo que buscábamos. Tomamos las pinzas, vamos con el, eso es, con el pollito bien gratinado sobre nuestro queso y vamos a apoyar el pan. Retiramos ya la refractaria, vamos a dejarla acá en un costado. Y vamos a cortar este sanduchito para darle una mejor presentación. Ahora, si quisieran agregar algunos vegetales o reservar algunas hojitas de albahaca para ponerlas enteras en nuestro sándwich, también lo podríamos hacer perfectamente. Y lo presentamos así abierto para que se note un poco más el pollito apanado, el quesito, nuestras papas. Y vamos a ir limpiando un poco la estación de trabajo. Vamos a darle una última licuada a nuestra bebida para que tenga una excelente presentación. Y ya saben, apoyemos productos locales
que nos ayudan a preservar mejor toda esa riqueza que tenemos en el campo. Ya la tenemos lista y vamos a servir ya nuestro juguito. Y este fue nuestra preparación del día de hoy. Pollo crocante con pesto y papitas a la francesa. Soy el chef Sergio Riveros y como siempre para mí es un placer acompañarlos en tu cocina. Vamos a presentar así nuestro sanduchito con papas y nuestra bebida. Muchas gracias por acompañarnos.